Yoga, unión entre el ser y el ser supremo, la gota y el océano, comida saludable preparada con amor y un mensaje musical que toca tu corazón. ¿Qué significaba hablar de yoga entonces, Flor? Un misterio, que el yoga es medicina preventiva. La gente tiene que respetar las tradiciones. Yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué estoy aquí? Solo hay que esperar estar en una situación de crisis para buscar este tipo de ayuda. Y me dicen que hay un ingrediente que es el principal en tu cocina y cuando vas a preparar, que es el amor. Por supuesto, siempre. Ahora hay muchas facilidades para practicar yoga, no hay excusas. Hay centros en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes ciudades del país. Además, uno se encuentra con un psiquiatra o un fisiatra que le dice al paciente que tiene depresión, ve, practica yoga. El fisiatra le dice a la persona que tiene una situación en la espalda, ve, practica yoga. Hay muchas empresas que tienen salones especiales para que sus empleados practiquen yoga. ¿Por qué? Porque esto incrementa el rendimiento laboral. Y además, hay sacerdotes, hay monjas católicas, por ejemplo, de seguro que personas de otras iglesias que también practican yoga. ¿Y por qué? Porque de esta manera pueden profundizar en su relación con Dios y en sus oraciones respectivas. Pero ¿y qué de aquella década de los 80, 1980, 1970? ¿Qué significaba hablar de yoga entonces? Para esto vamos a conversar con dos de los pioneros. Hay una persona que tiene menos tiempo de esa época. Hay muchos pioneros a los cuales hay que darle las gracias porque fueron los primeros en abrir las puertas. Hoy están aquí con nosotros en Ser Humano. Voy a comenzar por el hombre porque es minoría en esta ocasión. Minoría. Fran Canelo, médico alternativo, instructor de mantra, yoga, meditación. Heidi Despradel, muchos le decimos Heidi, pero es Heidi Despradel, yoga terapeuta, maestro de maestros. Tienes casi 90 formados como maestros de yoga con certificación a nivel internacional. Y Carmen Julia Gómez, instructora de yoga de la institución El Arte de Vivir. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias. Heidi, ¿qué significaba practicar yoga, hablar de yoga, enseñar yoga en los 80, por ejemplo? Un misterio. Sí. Las personas no sabían qué era, creían que era yogur. Yoga. Entonces, explicar que yoga es unión, que es tomar conciencia de que el cuerpo, la mente y el espíritu son uno, tomaba tiempo. Las personas se asustaban. Cuando una persona no sabe de qué le están hablando, o se burla o se asusta. Y yo creo que recibimos ambas reacciones. Personalmente, yo diría que fue hasta divertido porque tú sabes que al recinto donde uno practica, por razones de higiene, uno no entra con los zapatos. Y dejábamos los zapatos afuera en la puerta, muy organizaditos. Y cuando salíamos, ya no estaban. ¿Cómo? Ya no estaban, entonces pasó mucho, sí, hasta que los vecinos o tenían suficientes zapatos o entendían que nosotros no estábamos haciendo nada que lesionara al grupo ni al barrio. Pero definitivamente fue muy difícil, fue muy duro tratar de que las personas entendieran que el yoga es medicina preventiva más que cualquier otra cosa. Algunos hablaban del yoga, Canelo, como una secta, un grupo misterioso, como decía Heidi. La confusión de lo nuevo. Lo nuevo siempre se dice ya tradicionalmente que lo nuevo causa tres etapas. Lo primero es rechazo y risa, lo segundo es discusión y lo tercero es aceptación. Es decir que todo el proceso, el que quiere comenzar algo como pionero sabe que tiene que pasar por esas etapas. Pero fíjate tú que ya cuando llegó el yoga aquí, habían grupos, antes de los 70, había algunos grupos, estaba la GFU,
habían los Krishna. Gran fraternidad Krishna universal. Había llegado algo de Krishna. Cuando llegó el maestro, el profesor Geraldo. Sí, era de esa época, sí, y otra persona, Mercedita, no sé cómo se llama bien, que hicieron sus primeros escalones. Sí. Ya en los 70, cuando llega el maestro de Banán, lo que pasa con la yoga es que donde quiera que tú vayas, aunque no haya escuela de yoga, hay gente preparada, porque es un asunto de evolución espiritual. Entonces, había gente preparada ya esperando esa enseñanza, buscándola, sin encontrarla. Fue duro las primeras personas que tuvieron esa inquietud de ese nivel de evolución que es el Dhyana Yoga y no encontraban qué hacer. Entonces, cuando llegaron esos grupos, ya sí, ya había gente preparada. Y para esa gente era algo ya conocido interiormente, ya porque tú sabes de vidas pasada. Okay. Entonces, para esa gente era bien, qué bueno. Pero para la mayoría de personas familiares era una cosa, como dijo Heidi, extraña. Ya. Carmen Julia, en tu caso, que fue más reciente, pero quizás hay un común denominador. El que va a una sala del centro que dirige, Canelo, ve la foto de Swami Devanand. Recuérdame tu maestro, por favor. Satyananda. Satyananda o el maestro Ravi Shankar. Se asusta y se olvida de que uno quizás tiene la foto de un padre, de una madre, de un maestro, de un ser a quien uno honra, pero el que va a recibir esa clase a veces se asusta porque ocurre en el caso de ustedes. Tengo que decirlo, todavía ocurre y constantemente, con más frecuencia de la que muchas personas pueden suponer. El sábado fue la última experiencia. Me invitaron a dar un taller de técnica de respiración que forma parte del yoga. Y la que me invitó, que ha hecho los cursos del arte de vivir, me dijo, así como me confiesa, ay, tú no sabes, que varias de las que tenían que asistir se negaron porque vieron mi foto. Ella cogió una foto por su propia iniciativa de las que tenía en mi Facebook, donde yo estoy sentada en posición de semiloto. Que porque vieron eso, dijeron que no iban a ir al taller, que eran varios expositores, o sea, se iban a perder todo un evento. De lo que se pierden, qué pena. No, porque me vieron a mí sentada. Entonces, tenemos mucho todavía que socializar, que sobre todo porque ese auge que vemos aquí es todavía en clase media y alta. En los sectores populares todavía hay mucho prejuicio, por eso que se necesita muchísimo. Por eso yo estoy feliz de que hagamos este evento masivo del Día Mundial del Yoga. Ok, y antes de hablar del Día Mundial del Yoga, sí, porque Heidi nos hizo el favor de estar acá, pero tiene que irse antes de que el programa termine. ¿Qué es lo más importante que uno puede lograr con clases de yoga? Evitar enfermarse. Yo no creo que exista algo sobre el planeta Tierra que le ocurra a los seres humanos mejor que eso, evitar enfermarse. ¿Y por qué el yoga actúa a nivel preventivo sobre las enfermedades? ¿Cuál? Te da pautas de vida, te da un estilo de vida tan sano que luego que tú lo pruebas no quieres volver a ser como antes. Y es algo que en cierta forma te cambia la vida, pero te la cambia para bien. Es decir, si tenemos la foto de un maestro es por gratitud y es para que entendamos que si no bajamos la cabeza ante las personas que han vivido y que han sufrido y que se han repuesto de su sufrimiento, nosotros no vamos a alcanzar esa meta. Y utilizando el yoga con esta formación integral, las personas, yo que he estado en algunas de tus sesiones, puede prepararse, por ejemplo, a mantenerse, evitar el mantenerse en pánico ante la alta delincuencia que hay. Tú preparas para eso, ¿verdad? Mantenerse relajado, aunque alerta. Sí, sencillamente hay que dejarse asaltar. No pongan resistencia, que cualquier cosa vuelve uno y trabaja y la consigue de nuevo, pero la vida no la conseguimos. Entonces, déjense asaltar. Un consejo, si me permite. Claro. Si nos vemos en una situación de peligro, lo que hay que gritar no es auxilio, ayúdeme, porque nadie viene, nadie quiere problemas. Pero si gritamos fuego, vienen todos. Así que lo que hay que gritar es fuego. Fuego. Gracias, Heidi, por este consejo. Heidi está preparada para enseñarles ejercicios, por eso está sin zapatos. ¿Por qué? Vemos algunas posiciones muy atractivas y uno dice, ¿cómo? Con la cabeza hacia abajo, las piernas hacia arriba, el cuerpo doblado, yo no puedo. Ah, ella tiene una sesión especial de ciertas prácticas que se realizan con la persona sentada, incluso sentada en una silla de ruedas. Así que vamos a invitar a Heidi, y ella casi se tiene que ir, para que nos haga esta demostración. Usted lo puede hacer desde su casa
y se quiere anotar para que practique estos ejercicios, que no tienen ninguna consecuencia, lo puede hacer solo, sí. Y así moviliza todo su cuerpo y todos sus centros energéticos. Vamos a ver. Estamos aquí con unos compañeros que van a fingir que tienen limitaciones físicas. Traten de seguir lo que vamos a trabajar esta noche. Vamos a hacer una serie de ejercicios en silla de yoga que les va a facilitar la vida a todos si los hacen diariamente. Son muy fáciles de memorizar, no hay excusas. Y ellos, estos ejercicios, no pueden ser más sencillos. ¿Me acompañan? Perfecto. Vamos a empezar trabajando las piernas. Empezamos con el pie derecho. Apuntamos y flexionamos. Lo vamos a hacer pocas veces, pero quiero que sepan que cada uno de los movimientos lo debemos hacer por lo menos 10 veces. Cambiamos de pierna. Fíjense que es simple. Si hacemos 5 de una pierna, hacemos 5 de la otra pierna. Respirando y lentamente. Cambiamos de pierna y cambiamos de ejercicio. Rotación del tobillo. La zapata de una casa es lo más importante en sentido contrario. Si la zapata de una casa no es fuerte, la casa se va a caer. Cambio de pierna. Necesitamos que sus piernas sean fuertes. Se va a evitar muchos problemas cuando esté mayor. Cambio en la otra dirección. Muy bien, ya trabajamos el tobillo. Vamos con la rodilla. Extiende y flexiona. Trabajando el cuádriceps, fortaleciendo la rodilla. Ya sabes, si hace 5 de esta pierna, también hace 5 con la otra. Cambiamos de pierna. Por razón de tiempo, aquí estamos haciendo pocas repeticiones. ¿Cómo se sienten? Bien. Si algo les molesta, no lo tienen que hacer. Ahora sigue la cadera. Ya hicimos tobillo, próxima articulación, rodilla. Ahora la cadera. Simplemente ponemos las manos aquí. Aprieta, afloja. Aprieta, afloja. Aprieta, afloja. Cambio. Miren qué simple. Sube un poco y abajo. La otra pierna y abajo. Nada que usted no pueda hacer. Hasta en silla de rueda usted puede hacer esta secuencia de ejercicios tan simples y tan beneficiosos. Ya trabajamos la pierna completa, vamos ahora con los brazos y hacemos el dedito adentro y cierro. Aprieto suave, si duele no se hace. Extiendo con fuerza, adentro y extiendo. Y lo hacemos 10 veces, nos quedamos así. Rotación de muñeca en una dirección. Respire y en la otra. Y lo hacemos 10 veces también. Próxima articulación. Trabajamos bien la muñeca. Inclusive podemos trabajarla hacia adentro y hacia afuera. Vamos ahora con el codo. Flexionamos, extendemos. Flexionamos, extendemos. Y nos quedamos así. Ahora con el hombro, ambos hombros a la vez. Traten de unir los codos adelante y separar bien hacia atrás. En sentido contrario. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Último ejercicio. Me toco los pies. Suavecito, boto el aire. Y arriba. Despacito, excelente. Si pueden, si no tienen lesiones de columna, miran al cielo. Y aquí se van un poquito de lado, no se caigan. Y se van del otro lado. Perfecto. Y así usted ha trabajado el cuerpo entero en poco tiempo. No hay excusas.
Como dijo Heidi, no hay excusas. Hay prácticas de yoga para todo tipo de cuerpo. No importa que estés en una silla de ruedas, hay ejercicios que puedes hacer y ella lo demostró. Y seguimos conversando con Fran Canelo y Carmen Julia Gómez. Heidi decía algo importante, que a veces las personas se quedan en la parte física, en la disciplina física, y se olvida de todos los beneficios que te puede dar una formación integral del yoga. En el caso, doctor, del mantra, yoga, meditación, ¿qué beneficios puede conseguir una persona que practica de manera constante mantra, yoga, meditación? Sí, lo que sucede también con el yoga es que es un sistema completo. Y no importa a qué nivel se encuentra la persona, hay una etapa para cada persona, para cada enseñanza, porque no todo el mundo va a entrar en Dhyana Yoga, que es la meditación, sino que le interesa, como decía Heidi, le interesa el yoga físico nada más. Esa gente hay que dejarlo tranquilo y enseñarle lo que él está buscando, porque nadie se va a quedar donde no debe estar. Eso pasa con las religiones también. Hay que dejar que las personas se ubiquen en la religión que les guste. A veces en una casa hay católico, evangélico, otro que es ateo también, y está en la misma casa, porque no es por la familia ni el apellido, sino por el nivel de evolución espiritual. Entonces la gente cuando llega al Dhyana Yoga, que es el mantra yoga, es porque está preparado para llegar ahí. Mucha gente habla de meditar, hablan de meditación guiada, meditación con imágenes, con sonidos, con explicaciones. ¿Qué diferencia hay entre mantra, yoga, meditación y este tipo de meditación? Qué bueno que trajiste esa pregunta. La meditación es un proceso definido dentro de la yoga. La meditación es tener un maestro de la tradición, de los maestros, que te deben dar esa conexión, esa bendición. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya yo me leí un libro de mantras y oí dos o tres conferencias en YouTube y yo puedo enseñar a meditar. Eso es un error, pero no un error sencillo, es un error terrible. Nosotros cuando estuvimos en India hace como ya como unos 10 años, un poco más, nos hicieron mucho énfasis en eso. La gente tiene que respetar las tradiciones, porque las tradiciones son por alguna razón. Entonces a mí me da mucha pena con algunas personas que se lanzan a entrenar en meditación, no sabiendo la gran responsabilidad que es esa. Eso trae muchas consecuencias negativas para la gente que lo enseña y para la gente que él enseña. La buena noticia es que en este año vamos a celebrar por segunda vez, ¿verdad? La tercera vez, el Día Internacional del Yoga. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es el domingo próximo. Sí, un poco de historia primero. Ok. Resulta que hace 3 años el gobierno de la India propuso ante la Asamblea de Naciones Unidas que se escogiera un día para honrar ese patrimonio cultural de la humanidad, herencia milenaria, que es el yoga. Y fue una de las resoluciones más votadas, con un mayor porcentaje de aprobación, prácticamente el 100%. Entonces fue elegido el 21 de junio, qué lindo que fue, que es el inicio del verano. Sí. Entonces, en el segundo año, el gobierno de la India, a través de la embajada que cubre Dominicana, Haití y República Dominicana, contacta a la Fundación El Arte de Vivir y nos pide que organicemos la celebración. Inmediatamente nosotros, coherentes con la filosofía del yoga, que es unión, que es armonía, convocamos escuelas de yoga, profesores de yoga, y cada vez, esta es la tercera ocasión, más escuelas de yoga se unen a celebrar este gran evento. Se va a hacer este año, el 25 de junio, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Defensa. Muchas personas me ponen esa cara. Claro, ahí es que... Llama la atención, bien, ¿verdad? Sí. Por lo menos ya se llama Defensa, sí. Fuerzas Armadas. Y hemos invitado a las Fuerzas Armadas, que vaya una amplia delegación. Bueno, en India le enseñan yoga a los militares, a los policías. En varios países ya. Porque sí, Canadá, por ejemplo, están sometidos a mucho estrés, la gente de la policía, de la defensa. Entonces ese estrés, lo mejor para combatirlo es el yoga, sin tener que la opción de los fármacos. Claro. Es la mejor opción. Ya se lo están enseñando al staff de militares de diferentes países y a los militares. Siempre ustedes incluyen un momento de honrar a los pioneros en el... Bueno, déjame decirte que hasta ahora no me he enterado que ningún otro país haya hecho tenga esa iniciativa. Tengo que decirlo, se me ocurrió a mí el año pasado, porque dije, wow, esas personas, si todavía es un desafío, todavía es un motivo de crítica, claro, y de discriminación, ¿cómo sería hace 30, 40 años? Y yo lo propuse en el grupo y dijo, claro que sí. Entonces, de una vez comenzamos a investigar. Heidi es que más nombre nos ha dado.
de esos pioneros. Y entonces ese día, este año, vamos a honrar, a homenajear, a entregarle una estatuilla con toda una ceremonia sencilla pero significativa a 5 pioneros del yoga. Uno de ellos, el doctor Francanelo. Gracias. Sí. Y Heidi, por supuesto. Gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión. Con Carmen Julia seguimos hablando de un caso muy específico, una persona con depresión, con ansiedad, crisis de pánico, y logró superarlo gracias al yoga. Y cuando regresemos, una música que nutre el alma. Ellos van a seguir haciendo prácticas de yoga, algunas dinámicas, otras asanas, lucen muy sencillas, pero tienen un trabajo muy profundo porque estimulan diferentes glándulas del cuerpo y tiene un efecto en la salud. Mejor que lo cuente alguien con su propio testimonio, ¿verdad, Carmen Julia? Carmen Julia, del Arte de Vivir, está acompañada ahora, y yo también, de Inés Curi. Ella tenía depresión, tenía ansiedad, crisis de pánico, determinada fobia. Llegó en febrero, comenzó a practicar yoga, comenzó con las prácticas de respiración también, hizo el programa, hizo un retiro específico y el programa de felicidad, Happiness Program, y ahora es otra persona. Dice ella que está casi a punto de que le quiten todos los medicamentos. Su terapeuta lo ha dicho, así que vamos a escuchar el testimonio de Inés. Buenas noches y gracias por tu valor para contar esta historia y ayudar a mucha gente, junto a Carmen Julia, tu profe. Gracias, buenas noches por tenerme aquí. Realmente, o sea, yo vengo de un episodio, de un cuadro depresivo, de ansiedad generalizada, TAG, agorafobia, pánico. ¿Y cuán grave era? Porque una persona puede decir que se siente un poco depresiva, pero ¿cuán grave era lo tuyo? No, esos eran síntomas que yo nunca sentí. Yo tuve una situación realmente, fue manejando, estuve en tráfico y de buena primera manejando me dio un blackout. Perdí el conocimiento, luego nada, se llamó 911, una persona humanitaria que iba pasando me llamó. Fue un momento un poco difícil porque yo desperté y cuando me vi fue a raíz como de las bocinas y que yo dije, ¿y qué fue? O sea, ¿qué me pasó? No llevé terapia, no hice nada al respecto. O sea, me fortalecí en que nada, con mis miedos de que no podía estar sola, porque sentía que o sea, me iba a dar. No hiciste caso a la señal que te estaba mandando tu cuerpo. Exactamente. Okay. Entonces empecé a somatizar. ¿Y cómo lo somatizaba? O pensando que me iba a dar un ataque cardíaco, no podía estar sola, sentía taquicardia, los mismos síntomas que sentí al momento del colapso del blackout. Y en diciembre, a raíz de una amiga, me recomendó que fuera a una terapeuta. Y nada, y decidí ir. Cuando estuve allá, primero me hacen unos test psicológicos. Uh-huh. El diagnóstico de la TAG, terapeuta. TAG, o sea, ansiedad generalizada. Ok. ¿Y te medicaron? Depresión. Yo okay. Estaba para ser internada en ese momento cuando fui porque tenía aproximadamente un mes que no dormía. Okay. Que lo que tenía era en ese mes como 6 o 7 horas de sueño. ¿En un mes completo? En un mes. No, yo no ella lo puedo estaba, creer. Ella estaba para internarme. Como ¿para era, ponerte a dormir? Sí, con para poderme a dormir. Ok. Entonces, como era diciembre, me dijo que me iba a indicar ciertos medicamentos, unos ansiolíticos y depresivos. Okay. Que yo le dije, pero yo no me siento depresiva. Dice, tú dices que no estás depresiva, pero mira tus resultados aquí. Okay. Tú estás en un estado que es para que yo te interne.
tienes que dormir. Yo no sé cómo tú no has colapsado. Entonces te dieron medicamentos y es esa misma terapeuta que te indica luego. Esa es la psiquiatra. La psiquiatra. Exacto. Entonces luego con la psicóloga, terapias semanales, yendo donde ella, ella empezó a enseñarme a respirar. Ok. A meditar, a que yo me tranquilizara, sigo medicada. Entonces, en febrero me dice, mira, Joa, tú estás entrando en una etapa, necesito que tú me hagas el grupo de, me haga el taller de meditación y respiración para que me vayas al arte de vivir. Procura Carmen Julia. Digo yo, ¿pero para qué? Y me dice, ya ve. Okay. Cuando voy al arte de vivir, ya ese curso había empezado, okay, y es cuando decido, digo, bueno, déjame empezar con yoga. Ok. Y me ¿con inscribí tu primera clase? No, ¿te fue difícil? Me fue, o sea, yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué yo hago aquí? Exacto, ¿qué yo hago aquí? Esto no me va a ayudar. Exacto, quizá. No, yo estaba, o sea, es importante decir eso por si ustedes sienten lo mismo el primer sí, día. Sí, no, yo, okay, o sea, decía, ¿qué hago yo aquí? Uh-huh. No sé. Pero seguiste. Pero entonces seguí. Entonces hablé con mi terapeuta, le dije, mira, no, el curso ya empezó. Pero lo que hice es que estoy practicando yoga. Carmen Julia me ha enseñado a respirar en Ujjayi. Y nada, estoy ahí, pero todavía no le encuentro sentido a lo okay. Esto. Me dice, ¿cuándo comenzaste sí. a encontrarle sentido? Bueno, yo le encontré sentido después que yo hice el curso de felicidad, el uno, el happiness. ¿Y tú qué sentías de diferente? Hay maneras de explicarlo. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que tú sientes una paz y una tranquilidad interior que... ¿Que tú no sentías antes? No. ¿Y que no depende de tu entorno? No depende de nadie, depende de mí. Okay. ¿Y lo puedes mantener eso? Pues claro que sí, eso es constante. No. Yo no dejo de respirar, yo no dejo de meditar, ni en la mañana, ni en la noche antes de acostarme. Okay. ¿Qué inversión de tiempo requiere eso? ¿Cuántas veces a la semana tú vas a clase de yoga? 3 veces a la semana, 3 veces, 1 hora. 1 hora. Carmen Julia, el caso de Inés es único, hay otros casos así. ¿Funcionó en ella de manera especial o siempre estos programas de yoga, de respiración, de felicidad, tienen estos resultados? En realidad, siendo honesta, el resultado varía mucho dependiendo... Okay. De la actitud de la persona y de su disciplina, porque realmente no es una varita mágica, no es una panacea, requiere primero confianza y luego disciplina. Disciplina, confianza para absorber el conocimiento que se comparte en los cursos del arte de vivir. Y segundo, la disciplina para mantenerse practicando todos los días. El conjunto de prácticas que se enseñan en el Happiness Program ocupa nada más que media hora diaria. Media hora diaria es suficiente para producir un cambio en el estado físico, emocional y mental, por lo tanto espiritual, o al revés, porque comienza ya en el claro. nivel espiritual. Entonces, a mí, ella hablaba y yo, no sé si me vieron, era sonriendo todo el tiempo, porque me siento tan sorprendida, a pesar de que he visto tantos casos de sanación, pero la entrega de ella es especial, la confianza de ella, su disciplina y su apertura en compartirlo abiertamente. O sea, muchas personas, he visto muchas personas que han pasado por el arte de vivir, han tenido esa sanación y no quieren hablar, tienen miedo a la censura, a la crítica, a la burla. Ella ha tenido entonces, el valor. Y ella de una vez dijo, sí, yo lo digo porque así le llevo esperanza a mucha gente que anda por ahí, que estaba como yo, igual o peor. Ya, y no siempre hay que tener ese diagnóstico, como en el caso de Inés, para recibir los beneficios, en este caso de la institución, el arte de vivir. Uno se encuentra una empresaria, por ejemplo, Angélica Moreno, que me imagino que tendría el estrés de toda empresaria, y ella es una de las activas. O una figura de la televisión, que ahora es coach, como Checho Lora, sí. y también encontró mucho en el arte de vivir, por citar dos ejemplos. Es muy importante enfatizar eso, no hay que esperar estar en una situación de crisis para buscar este tipo de ayuda, de estilo de vida. Es mejor incorporarlo. A nivel preventivo, sí. como decía Heidi. Muchísimas gracias, Inés, y que sigas muy bien y motives a otros a hacer lo mismo que tú. Gracias, Carmen Julia. Muchas gracias. El río Samaná.
sediento de paz. Y a veces para encontrar esta paz en nuestro interior necesitamos ayuda, meditación y una música y una letra como la de este grupo, Haribayan Néctar. Recibimos a su director, Yagat, a sus integrantes, también Jimena, Marni y Mario. Muy buenas noches, gracias por estar acá, gracias por traer paz a este estudio de Ser Humano en Teleantillas. ¿Cómo nace este grupo? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. El grupo es una fusión de dos grupos. La misión Brinda tiene en el país ya alrededor de más o menos 7 años y es una de las pocas que tiene una característica muy particular, que son dos maestros espirituales. Generalmente cualquier corriente tiene como un solo maestro espiritual. Sí. En este caso son dos maestros los que tenemos. ¿Y cuáles son? Que es Gurudeva Tulananda y Gurudeva Paramadvaiti, uno de nacionalidad chilena y el otro de nacionalidad alemana. Entonces, muy curioso porque se abren templos, si bien es la misma misión Brinda, pero de los iniciados de un maestro y de los iniciados del otro, y sigue siendo siempre lo mismo, es una cuestión muy bonita, como de dos caras de una misma moneda. ¿Pero ellos están unidos o se unieron sus seguidores? No, empezaron juntos. Ah, ok. De hecho, por ejemplo, es muy gracioso y muy bonito, tienen una relación de amor muy bonita, donde, por ejemplo, dicen, yo no me acuerdo quién fue el que inició a quién, y por ejemplo, dicen, yo no sé si soy el maestro de él o el maestro mío, o sea, porque es una cosa muy, muy bella, muy bonita. Entonces, por ejemplo, yo soy discípulo de Gurudeva Tulananda, que es el de Chile, y el resto del grupo, por ejemplo, es casi todos Jimena y yo somos más bien de la corriente de Gurudeva Tulananda, y el resto del grupo es de la corriente de Gurudeva Paramadvaiti. Entonces, qué lindo ejemplo de tolerancia, de respeto, ¿verdad? Sí, ha sido un aprendizaje, porque eso es importante, porque generalmente ahora somos bien intolerantes, ¿no? Y entonces, aprender a no entrar en esa discusión de que yo soy más que tú, o mi maestro es más que tuyo y todo eso, pero ellos se han encargado de educarnos, son como unos padres muy amorosos. Jiménez, ¿qué mensaje ustedes quieren llevar a través de la música y de la letra? Bueno, precisamente uno de los mensajes que a nosotros nos interesa transmitir es la unión, primero, ¿no? Como el ejemplo que nosotros estamos dando en este momento de dos corrientes que al final nos unificamos para un mismo fin, que es lo espiritual. O sea, todos somos espirituales, poder sacar o hacernos conscientes de lo que somos realmente. Marni, para aquellas personas que quieren escucharlos a ustedes, dicen, ¿y dónde podemos escuchar esta música, estas canciones, estos chicos que cantan como ángeles? Ay, muchas gracias. Bueno, nosotros podemos dar una bonita invitación, que es a Misión Brinda. Nosotros estamos cerca del Parque Independencia, en la calle Leonor de Obando, número 2. Leonor de Obando, número 2. Nosotros tenemos el día entero, los domingos, y entre semana también tenemos actividades. Okay. Nos invitamos a que asistan. Realmente el programa principal, que es el ARTI, que es la celebración al Señor, empieza a partir de las 6 de la tarde. Pero tenemos también el grupo ensayos los lunes y los viernes. A partir de las 3 de la tarde, invitamos a todo el público que le guste la línea del yoga, del amor, de la paz, a que venga a nosotros a Brinda, que nosotros lo vamos a tratar como hermanos que somos todos. Claro. Mario, en estos momentos que hay tanta violencia, que la gente necesita tanta paz, pero a veces se busca afuera cuando debe ser en el interior. Claro. ¿Qué aporte podemos hacer nosotros como seres humanos y un grupo como ustedes? Bueno, yo converso, o uno conversa con mucha gente que por lo regular te da la misma respuesta cuando hablamos de estos temas. No, eso es mundial. Digo, ajá, es mundial, pero por lo menos la casa donde uno vive hay que poner reglas. Entonces, esa pregunta es interesante porque si decimos que la sociedad está enferma, lo primero es como comenzar por reconocer que estamos enfermos. Ese es un primer avance. Entonces, buscar en el interior. Y yo digo, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de la educación a nivel mundial es que está basada en valores objetivos.
lo que es intangible, lo que los valores abstractos, importan poco. Entonces, como que hay que decirle a la gente, que son muchas veces los duraderos. Los claro. Que... Entonces, como que hay que decirle a la gente, mira, dentro de ti hay poder, dentro de ti hay otra vida. ¿Qué tú crees si te invitamos a que haga esta meditación, yoga? Y de esa manera ir viendo, haciéndole ver a la gente que hay otra cosa además de tu alrededor. No mirar tan la mirada horizontal. Hay que descansar de la mirada horizontal y hacerla un poquito vertical, mirar hacia arriba. Muchísimas gracias. Y les invitamos ahora a un banquete de una comida saludable, muy sabrosa, preparada por una super chef dominicana, Devaki. Así que sigan con nosotros. Relajar la mente. La letra de sus canciones invitan al despertar de la conciencia. Es el grupo Haribayán Necta que está con nosotros, al igual que nuestros compañeros de yoga que estamos acá celebrando, porque el próximo domingo estaremos en el Día Internacional del Yoga. Y cuando nos reunimos con los amigos, ¿qué no puede faltar? Los alimentos. Y gracias a Devaki son alimentos que ayudan a la salud del cuerpo a nivel integral, física, mental y emocional. Qué bueno contar con una chef como Devaki aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este plato se ve muy atractivo. Vemos estas flores que son comestibles. Claro que sí. Y alimentan, Devaki. Tienen su esencia y su energía que aporta. ¿De verdad? Todo aporta energéticamente. Todo lo que consumimos, todo lo que comemos. ¿Me puedo comer esto? Yo nunca claro que sí, te lo puedes comer con confianza. Primera vez en mi vida que me como un pétalo porque confío en ti. Y me dices que aporta algo energéticamente. Claro que sí. ¿Estos rollos de qué son? Son unos rollitos primavera vegetarianos. Tienen tofu, vegetales y se acompañan con una salsa de maní. Okay. Tenemos dos salsas. Tenemos dos salsas, okay. Sí. La otra es un chutney de tomate con frutos secos y rojos, que es para las albóndigas vegetarianas. Ah, ¿y las albóndigas de qué son? Esas albóndigas son mágicas porque ellas tienen de todo. Ajá. Desde trigo, cepa de apio, vegetales. Ese que encontramos por Constanza, sí, ¿verdad? Sí, frutos secos. Hacemos como una masa, se pega con chía, para no tener que utilizar el huevo, y con linaza. Y si gustan, la pueden hornear o se puede freír también. Oye, pero eso es energético y además fibras también para función intestinal, para todo el sistema. Así ¿Y es. Aquí qué tenemos? Ahí tenemos una ensalada de quinoa y frutos secos. Okay. Y me dicen que hay un ingrediente que es el principal en tu cocina y cuando vas a preparar, que es el amor. Por supuesto, siempre. Explícanos el por qué, sea que usted vaya a cocinar en su casa o la chica que le ayuda en su casa o el chico, ¿verdad? Si es un hombre, ¿qué pasa cuando esa persona está incómoda, tiene un problema, está peleando y ahí cortando la cebolla? ¿Qué ocurre con los alimentos? Jamás, porque cuando trabajamos con alimentos, trabajamos con energía. Y nuestra energía pasa a esos alimentos. Entonces, si usted tiene una situación incómoda, primero relájese, tranquilícese. Yo vivo a 2 cuadras del mirador. Okay. Cuando yo me enojo, yo digo, no, espérate. Yo salgo, le doy la vuelta a la manzana y vuelvo y entro. Porque imagínate, yo no voy a pasarle eso. Yo le trabajo a muchas personas. Lo menos que yo quiero es que
una energía negativa le vaya a hacer daño a alguien. Ya. Y esto ocurre, o sea, cuando la persona claro consume, sí. Dice, me cayó mal y quizás no sabe por qué, y tiene que ver con claro esto. Claro que sí, 100%. Devaki, ¿cómo comer saludable en estos días? La gente dice, cero gluten, dice también, cero lácteos, que no tenga leche, que no tenga queso, cero carne. Hay algunos que inclusive ya no están comiendo soya. Entonces, ¿qué comer? Bueno, ahora hay muchas opciones para comer saludable. Sobre todo, siempre recomiendo si dentro de las posibilidades de cada cual que sea orgánico. Ahora, como tú dices, muchas personas que son alérgicas al gluten, en realidad no es al gluten, es al pesticida que se utiliza para el cultivo del trigo, que descubrieron que cuando está ya terminando la cosecha, si duplican la cantidad de pesticida que colocan al trigo, entonces la cosecha se hace al doble. Entonces realmente no es al trigo, sino al pesticida que se utiliza para crear esta planta. Dios mío. Entonces, por eso, de ahí preferir los alimentos orgánicos. Siempre es mejor dentro de las posibilidades de cada quien, sí. Ok. ¿Tú tienes tanto los servicios de la comida fija en tu espacio como de catering? Sí, tenemos de lunes a viernes almuerzos que se envían de 12 del día hasta 4 de la tarde, o hay personas que pasan y los recogen, y servicios de catering para todo tipo de eventos. Por las redes uno las sigue y se entera del menú de cada día, y también ofrece los cursos de comida saludable. Claro que sí. Algunos incluyen carne, ¿verdad? En caso de que la persona coma carne. Sí, sí. Tenemos incluso el catering, le he trabajado a personas que la consumen y pues, aunque yo no me la coma, la cocino. Ok. Gracias, Devaki, por presentarnos esta opción de comida atractiva, sabrosa y saludable. Y Helen y yo nos comprometemos a integrarnos en tu próximo curso de cocina. Con ahí estaremos. Con muchísimo gusto. Y luego haremos demostración de lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias por esta música que nutre el alma. Quisiéramos quedarnos con ustedes. Yo me quiero callar para escuchar esos instrumentos. A ustedes muchísimas gracias por la demostración. A Inés por ese testimonio que dio. ¿Y qué nos queda? Como decía Heidi, vamos a prevenir, a utilizar el yoga para prevenir enfermedades, a invertir tiempo, un poco de dinero pagando las clases, un dinero que luego no tendremos que gastar para comprar medicamentos y curar esas enfermedades. Vamos a ocuparnos también de una práctica de meditación, como decía el doctor Canelo, a recordar ese testimonio de Inés junto a su profesora Carmen Julia. Contamos con una música que nutre también el alma, importantísimo, y alimentos para el cuerpo, incluyendo los pétalos. Lo comí saludable y yo me llevo de Deva aquí, que confío en ella, que aporta energía. Muy buenas noches, Harion. Nos vemos el domingo en el Día Internacional del Yoga y hasta la próxima. Namasté.